All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro aquí con mi pana Andrés, bienvenido al canal Ñaño. ¿Qué tal, por segunda ocasión, propietario de la marca Ross Garage, ya lo conocerán. Hoy vamos a estar viendo este increíble auto, gente, que está hecho algunas modificaciones aquí de mi pana. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Este es un Volkswagen Polo 2020 que le hemos hecho alguna serie de modificaciones. Eso, gente, ya saben, no olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de autos increíbles que tenemos en el país. Y pues, gente, ya nos encontramos en el interior de este Volkswagen Polo, un auto muy increíble. Los Volkswagen están ahora viniendo muy similares, ¿no? Como pueden ver, el interior es muy similar al Volkswagen Virtus. Contamos aquí con todo lo que es para su climatización, aire acondicionado, lo que es para cerrar todas las entradas de aire y que todo se concentre. Tenemos su sistema de infoentretenimiento con su radio, tenemos para verificar todo tipo de conexiones, ya sea por USB, tarjeta de memoria, auxiliar, e incluso pues conectarle el teléfono directamente por Bluetooth, ¿no? Aquí está todo eso, aquí sirve para subir el volumen. El volante, como pueden apreciar, es muy bonito, muy cómodo al manejo, muy suave. Tiene el loguito de R, de igual manera en la parte de allá, ya que es una edición especial. En la parte de aquí contamos con su medidor de revoluciones, temperatura del agua, medidor de combustible, el velocímetro que nos indica 260 kilómetros. Entonces sí, es un auto que tiene bastante potencia con el motor 1600 que dispone, con su caja manual de 5 velocidades. Aquí contado con su freno de mano de igual manera. Y ahí vamos a encender el auto, gente, ¿no? Para que vean, solo giran la llave y le enciende. Y ya está listo. Y como pueden apreciar, vamos a hacer la prueba de la suspensión de aire, ¿no? Esta suspensión Castro cuenta con memorias, ¿no? Por ejemplo, ahí le presionamos y el auto sube. Y si queremos otra vez bajarle, simplemente tenemos presionado el de aquí y se baja totalmente al piso. Y ya está, eso es todo. Este auto muy increíble, una belleza. Y como pueden apreciar, también es muy amplio, entran sus 5 personas, muy confortable. Casi aquí en el interior no está hecho nada, mantiene su mismo estilo. Save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better. Gente, ya me encuentro aquí con mi pana, que nos va a comentar un poquito más de detalle de las modificaciones que le he realizado a su increíble Volkswagen. Trabajamos con todo lo que son suspensiones neumáticas. Manejamos marcas Tebao, Castor, HKI. En este caso, este carro tiene una suspensión neumática, cuenta con memorias, es un sistema que trabaja por pulsos. Las memorias trabajan siempre de acuerdo a la altura del carro. Entonces, pues, por poner un ejemplo, vamos a pasar un chapa acostado, aplastamos una memoria y el carro se eleva. Ajá. Pasamos de un chapa acostado, aplastamos una memoria anterior y el carro baja. Tenemos 3 memorias, tenemos un punto cero donde el carro se desinfla totalmente. Tienes también control por ejes y también lo que es control de rueda por rueda. Ah, entonces tú puedes ir verificando la presión de cada una de las... Correcto. De las posiciones de cada una de las llantas para ver a qué lado quieres que se inclina más. Y eso es una muy buena opción si quieres tener tu auto bajo, ya que lamentablemente aquí, como ustedes saben, las calles del país son terribles.
Entonces no puedes llevar un auto así al piso, lamentablemente aquí en nuestro país, y peor en la capital. Entonces es una muy buena alternativa tener suspensión de aire para poder llevar el estilo del auto a un siguiente nivel, ¿no? Sí, es un motor 1600, el motor está totalmente estándar. Estándar, chévere. Uh-huh. ¿Tal vez le piensas hacer algo más al auto? Esperemos que a futuro, ahorita solo modificaciones muy básicas, pero a futuro tal vez sí. ¿Qué nos puedes contar acerca del escape? ¿Qué tipo de escape cuenta? Que también suena súper, súper chévere. Bueno, tiene lo que es un sistema en acero inoxidable, también tiene un resonador y lo que es la Y abierta para la doble salida. Ah, sí, tiene un sistema de audio, lo que hice es cambiar todo lo que es sonido en las puertas, se le puso componentes. Se le puso también dos bajos, tiene igual hecho una caja en la cajuela y debajo de la caja del audio está también lo que es la llanta de emergencia, o sea, no le hemos perdido nada al carro. Claro, ¿sabes? Se mantiene la originalidad y la funcionalidad de todos los accesorios que cuenta este auto. Sí, gente, como pueden apreciar, está al piso, ya vamos a, como ustedes están viendo en las tomas, el auto no entra ni un dedo debajo de él. Tal piso como debe de ser. Este mantiene un estilo de tuning europeo, se podría decir, ¿no? Sí, algo bastante sobrio, limpio, la verdad. Sí. Puesto unos rines 18, con cámara 2.15-35. ¿Qué más te puedo contar? Lo que es body kit de modificaciones ya estéticas. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Late at night, every day. Late at night, not okay. All I want. Y pues gente, hasta aquí llega el increíble video de esta ocasión con este Volkswagen que está impecable de aquí de mi pana. Muchas gracias por acolitarnos con su auto. Eso gente, ya saben, no olviden suscribirse y compartir este tipo de proyectos. Sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Wake gunadi ku ka makita mi ku ka kuna tigrar kami hasta one runa tu kush para hoy hemos vuelto más runas que nunca. Ku ka yami urma ku ka wake gunadi ku ka makita mi ku ka kuna tigrar kami hasta one runa tu kush para hoy hemos vuelto.